Che, salió en, la red, en el diario Perfil una nota mentirosa, quiero aclararla, sobre las radios donde dice que Radio 10 sigue cayendo, que la red está... es todo mentira le pedí a Fontowi que me lo traiga escrito, pero bueno, es mucho laburo eh, es, es, es todo mentira es todo mentira... ¿qué? ¿qué? ¿quién la...? ¿qué? Me escribió Gustavo... ¿quién? ¿el, el, el pato, eh? no, no es... Gustavo, bueno, Gustavo, yo me gustaría salir al aire con vos y cotejar los números para darte cuenta que nosotros en la 10 vamos segundo, que no hay ninguna franca caída de la radio, al contrario, hemos levantado, levantamos mes a mes. Me encantaría demostrarte, si hay una operación de prensa, porque Fontevecchia quiere comprarnos medios, decímelo y yo te lo avalo. Pero la radio va creciendo. Creció más que la red en el Creció mucho más que en mira, es la primera vez que la radio, en época de mundial, donde la red es una excelente radio de deporte. Crecemos más nosotros. Transmitió todos los partidos. En, todos. En todo, todos. ¿Eh? Todos los partidos transmitieron los chicos. Todos. todos. Y son bárbaros. Pero realmente nosotros hemos crecido. Yo pensé que nos íbamos a sacar 3, 4 puntos y nos mantuvimos. O sea, y creció la radio. Eh, Gustavo Méndez, estas cosas no se hacen, muchachos. Eh, estoy un poco cansado. Fontevecchia también tiene problemas. Fontevecchia también le debe a los empleados. Fontevecchia también dejó mucha gente en el camino del periodismo. ¿eh? porque han tenido problemas, o oh, no, bebo este, de guitarra. Bueno, siempre, además cuando tuvo el diario que salía todos los días, te acuerdas, tuvo que cerrar. Tuvo que por cerrar. Yo volví a sábado y domingo. Eh, es más, yo que Fontevecchia, en cambio de preocuparme por esta radio, me preocuparía por la radio perfil FM, que no se escucha en ningún lado, y que además no tiene programación y pasan todo el día la misma música. Yo creo que tendrían que ajustar ellos lo que pasa con su empresa. ¿no? Eh, yo con mayor respeto le digo a pero tratar de hundir a un medio que lo estamos defendiendo entre todos. Con los dueños con un problema que siguen apostando la radio desde donde están. Y usted lo sabe. Tipos que no se han bajado del caballo y que siguen poniendo el hombro. Carlos Infante que está peleando en Popa y en Proa para defender la radio. Y todos nosotros defendemos la radio. Yo la verdad que no entiendo por qué en el diario Perfil sacan semejante pelotudez. Si a lo mejor es una nota para decir Radio 10 se está cayendo, véndanla y yo la compro. La verdad, Fontebeck, le voy a ser honesto. No sé si se asociará con alguien. Pero usted no, tiene, no le da el cuero para comprar estos medios. Porque el tema no es comprarlo, pagarlo. Y además de pagarlo, es ponerlo primero o segundo al aire, como están ahora. Entonces, yo, le, yo creo, Fontebeck, que por más operaciones de prensa que haga para desgastarnos, eh, a usted no le da el cuero. Puede ser que la compre vila. La a Dad, que la compre a que la compre a a un empresario serio sí, pero usted no le da el cargo para comprar este medio. Así que deje de destruirnos del diario Perfil, honestamente. Y cuando escribe algo de nosotros, hasta de mí, ponga la verdad. Preocúpese, no sé si tendrán para el remis. Mande un periodista acá a la puerta a que nos pregunten, no inventen, porque la gente no le va a creer nada. Así como hacen con la revista suya, que usted vende una tapa y adentro no tiene nada que ver con la tapa, ¿Mm? no deje de vender humo. Le digo honestamente, porque a mí me indigna. Con el esfuerzo que uno hace para mantener el medio segundo, contra Mitra que es un monstruo, que es Clarín, nosotros a pulmón, ganando lo mismo, sin obra social, manteniéndonos como podemos. Los chicos acá vienen con lo, con lo mínimo. Estamos manteniendo segundo esta segunda esta marca. Segunda, Fontevique le explico, perfil, a vos, a 9, que se llama el periodista. Méndez. Méndez, escucha, Méndez. Llámame, al aire. Yo te llamo, salí. Te voy a explicar cómo estamos y te muestro los números. Estamos segundos, con mucho esfuerzo, nos rompimos el culo. Si te mandó Fontebeque, explícale que el tema no es llegar, es mantenerse. Y si va a ser lo mismo que hizo con todos los medios de él, prefiero que quede en manos de Cristóbal López y de Fabián de Souza, que tienen la responsabilidad, hasta desde la cárcel, de no bajarse del caballo y seguir manteniendo el medio pulmón. Y eso que lo sepan los jueces, ¿no? Dos tipos que están presos. Y siguen manteniendo el medio pulmón para no dejar a la gente sin laburo. Y en este momento, Carlos Infante, que es el tipo más coherente que yo he visto en este multimedio, se está haciendo cargo también de C5N para tratar de solucionar el problema de los compañeros. Y ustedes nos pegan desde el perfil, cobardemente. Igualmente, repito, ¿no? Vayan preparando mucha guita, porque si usted viene, nosotros nos vamos. Y si nosotros nos vamos, nos va a tener que poner mucha guita. Salvo que hagan una estafa. A los jueces y pidan la quiebra, compren la quiebra y no nos quieran indemnizar a los que tenemos 20 años acá adentro, cosa que se la podemos perdonar a Daniela pero usted no. Así que, este, le explico: Fonteveca no es tan fácil quedarse con los medios eh, ni mintiendo ni publicando en perfil una falacia como esa. Y repito, Méndez, si vos sos buen periodista y sos honesto, tenés el micrófono abierto para hacerle al aire y te podríamos dar los números de Radio 10 que son los nuestros. Para explicarte cómo estamos el, pat, el, 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 el gato, nosotros y todos mis compañeros, Mario Mundo, todos los compañeros. Y sabéis cuál es la diferencia entre vos y yo, que a vos te garpan para que escribas. Y nosotros lo hacemos de corazón por la profesión, manteniendo la radio para todos los compañeros. Y otra cosa, es triste pecar en el piso, Fontevique. Es como que nosotros, cuando usted se presentó en convocatoria y toda esta historia, hubiésemos salido a levantar las banderas que estaba cagando gente. Eso no se hace, Fontebeca. Por lo menos tenga dignidad.